Bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray Y llegó ese momento de la semana, día martes Donde vamos a hacer el videito de eh, Preview de las notas del update de este jueves Y este... Realmente no hay muchos cambios Pero sí que eh, le están haciendo rework a Timmy Entonces vamos a aprovechar a hacer el videito Y vamos a agregarlo lo de Timmy porque si no quedaría un videito muy corto Entonces... Como siempre no les puedo mostrar el documento, eh, en todo caso lo más importante es Timmy, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Timmy en la galería y yo les voy a ir diciendo, viendo cada una de sus habilidades, que fue lo que cambió, para que sea un poquito más fácil de entender. Recuerden que todo, como siempre, la advertencia, todo lo que yo les hablo por acá eh, puede cambiar, hay que esperar que sea de manera oficial, sin embargo casi siempre lo que se dice acá es lo que termina pasando, entonces... Voy a proceder a leer el documento, básicamente aquí lo que dice es que tenemos el, el rate top de, de invocaciones de este fin de semana, que ya sabemos va a estar Esther, Elbe, Elsa, Elix y Brister, lo cual está bien, todavía no sabemos, eh, bueno sí, sabemos que Esther está en, eh, recuerden Esther es Bonnie la conejita, que es el personaje exclusivo de Pascua, y está actualmente en Trio Match, y la vamos a tener este fin de semana también en las invocaciones. Eh, de los épicos está Jar, Antón, Isabel y Vice. Así que, bueno, ahí tienen toda la información de este banner. Eh, va a haber un, un, un evento de regresión gratis, como siempre pasa cuando hacen reward de los personajes. Y durante ese evento, Timmy puede ser regresado for free. ¿okay? Es el único personaje que va a estar ahí. Entonces. Luego vienen algunos ajustes que están haciendo y es que están optimizando la regla, y esto está buenísimo, la regla de Elemental City, de la ciudad elemental, que eh, ahora en lugar de, digamos antes, yo no sabía eso, pero qué bueno que lo menciona antes eh, recuerden que cuando empieza una nueva iteración de la ciudad elemental nos dan cierta cantidad de pisos si ya habíamos pasado cierta cantidad de pisos eso era que nos daban 30 pisos eh, hasta 30 pisos por debajo de lo que vencí de lo máximo que vencimos entonces por ejemplo si yo había vencido el piso 75 quedaba en el 45 porque son 30 para abajo ahora eso lo están bajando y ahora es 15. Eso está genial porque, por ejemplo, si yo venzo el piso 75, ahora me van a dar 60 pisos for free sin tener que hacer las peleas. Entonces yo nada más voy a tener que hacer esos últimos 15 pisos. Lo cual está genial. Entonces ahí saquen sus cuentas. Entonces, por ejemplo, alguien que haya hecho, por ejemplo, 65 pisos tal vez. Un poquito más, 67 pisos. Ya va a tener el ojo garantizado la próxima vez que haga porque queda justo en el 52. Entonces recuerden, ahora son 15 menos en vez de 30, lo cual está genial. Y después dice que están optimizando la regla de los minijuegos. Mm, ya va. Dice... Eh, eh, esto, esto habla es del, del tema justamente de esto de cuando, uno, de cuando están los minijuegos de cómo comprar eh, esto, la estamina o lo que sea que esté en el evento dice que ahora será vuelto al 100% al día siguiente creo que lo que ocurría antes era que por ejemplo, si yo compraba. A mí nunca me pasa eso porque yo siempre compro todo y no dejo nada. Pero por ejemplo, si yo compraba 20. Recuerden que uno compra esto y tarda 24 horas en, en reponerse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo. Pero si yo compraba solo 20 en el, o 10, por ejemplo, en lugar de los 20. O 40, no me acuerdo cuánto es que el máximo aquí. Eh, se quedaba esa cantidad ahí y como que no se reseteaba. Lo que entiendo que ahora. No importa si tú compras 10, 15 o 20, cuando pase el día siguiente va a volver otra vez al máximo. Lo cual está bien, creo que es así, si mal no recuerdo. Eso está bien. Y ahora, bueno, ahora sí se viene lo de Timmy. Vamos a revisar acá, vamos a buscar a Timmy en la galería. Yo no me acuerdo, yo a Timmy no lo tengo, creo. Es uno de los pocos malos que no me han salido. Timmy, ¿qué te me hiciste? Timmy, Timmy. Se me perdió Timmy. Aquí está. Entonces, bueno, vamos a ver qué se nos trae el niño araña. Entonces dice, habilidad básica. Vámonos con la habilidad básica. Dice, antes decía que hacía de 200 a 240 de daño de ataque a un solo enemigo con un... 30 que llegaba a 50 de chance de reducir la velocidad un 40% por dos turnos. Ahora hace 200 fijos de daño. Ya no tiene este 20 y este 20. Le están reduciendo el ataque. Y tiene un 80% de reducir la velocidad en vez de un 50. Bueno, está bien. Habilidad activa. No me gusta que le han bajado el ataque, pero bueno, igual creo que el fuerte de él no es justamente atacar y hacer daño. Dice, eh, aquí dice, se roba todos los atributos del enemigo, después hace un 180% que llega hasta 240 de daño y recupera 60% de la salud por cada tipo de atributo que roba, bla, 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 y hace 20% más de daño hasta 100%. Ahora, dice... Se roba todos los atributos de un enemigo y después hace 200% máximo de daño. Se le están bajando esto. Porque antes llegaba a 240. Ahora es 200 fijo. Y recupera la salud de todos los aliados. En un 20% de la salud máxima. O sea, ya no depende de la cantidad de bufos que robe. Sino que simplemente recupera la salud hasta un 20% de la salud máxima de cada uno de ellos. Ok. Lo convierte en un healer independientemente de que robe o no robe eh, bufos. Pasiva. Dice. Otorga a todos los aliados. Ahora no es consolidación 1, sino consolidación 2. Está bien, por dos turnos. Lo demás queda igual. Lo demás no cambia. Y la ulti. Que esa sí creo que le, que le cambiaron cosas. Dice que. Ataca a un solo enemigo en manera, y de manera aleatoria uh, cinco veces a otra gente, bla, bla, bla. Bueno. Ahora dice, inicia un ataque seis veces. O sea, es más o menos lo mismo, porque aquí atacaba uno y después a cinco más. Ahora dice que uh, lanza seis ataques y van de manera aleatoria, haciendo daño del 80%. Daño de ataque el 80, que antes era 32, o sea que le subieron un poquitín ahí. Eh, a ver. Y eh, ya no es eh, que reduce el turn meter del enemigo en un 7% si la salud está por encima del 50%, bla, 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 sino que ahora directamente le reduce el turn meter en un 10% cada vez. Eso quiere decir que si, por ejemplo, vamos contra un bosque que se le puede reducir el turn meter, por todos los bosses de las ruinas enanas, por ejemplo, vamos a hacer 6 ataques y le vamos a reducir 60% del turn -meter. Eso sí está, ahí sí, sí está interesante. Esto es con la ulti. Y adicionalmente, cada ataque tiene un 60% de chance de reducir el ataque en un 40%, el crit rate en un 50% y el daño crítico en un 60%. Ojo, ojo, ojito. Claro, antes reducía ataque y crit ray. Ahora también reduce el daño crítico. Pero dice O. No sé si es que. Vamos a ver, decía aquí antes que reduce el ataque en un 40 o el crit ray en un 50 por turno. Ah, bueno, es una sola de esas tres. Pero bueno, puede ser ataque, crit ray o daño crítico. No sé, ya esa parte no me gustó mucho. Pero vamos a ver qué dicen las exclusivas. Pero bueno, en todo caso, ya que le pueda reducir eh, hasta 60% el turn meter al, al enemigo, ya eso está bastante bueno. Es el único cambio hasta ahora que me llama la atención, ese de la última. Entonces vamos a ver ahora las exclusivas. Exclusiva 1. ¿Dónde está la exclusiva 1? Aquí. Dice. Cambió completamente. Esto ya no tiene nada que ver con esto. Ahora dice. Va a remover todos los buffos. Que le queden al enemigo después de robar. Y le otorga a todos los aliados un escudo del 25% del, de la salud máxima de Timmy por dos turnos. Con esta habilidad. Antes que era así que si tenía un escudo, removía el escudo. Antes de hacer daño. Bueno. Claro, es que él antes removía solo los buffos de atributo. Creo que eso sí quedaba igual, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Remover los bufos de atributos. Ahora con la exclusiva 1 va a remover todo. No solo los de atributos, sino todo. Le remueve todo. Ah, bueno, está bien. Porque puede convertirse en un limpiador como para la arena y todo eso. No está mal. Creo que ahora sí va a funcionar bien para la arena. Va a ser un, lim un removedor de todo. Y de paso le va a otorgar un escudo a todos los aliados del 25% de su salud. Eso sí está bien. Eh, exclusiva 2. Está aquí en la última. Dice, eh, cambió completamente. Ahora dice: Timmy, cuando Timmy está vivo, reduce el chance de recibir daño crítico en un 10%. ¿Ok? A todos los aliados. Por cada debuffo de atributo que tenga el atacante, adicionalmente reduce 8% más el. el la posibilidad de recibir crítico hasta un 40%. Wow. No es reducir el daño crítico, es reducir la posibilidad de que nos hagan crítico. Y solo la habilidad que sea más fuerte es la que va a quedar activa. Ok. Y la tercera, que es la pasiva, dice: eh, Cada ataque. Creo que será. Creo que le cambié... Esta creo que va para otro lado. La laserjet. Ajá, se la pusieron acá. Dice, no sé si es que las dos ahora van a estar, la 2 y la 3 van a estar aquí ahora. Pero bueno, en todo caso dice, eh, cada ataque reduce... Uh, wow, Esto sí está roto. Fíjense. Con la, recuérdense de algo, no lo están viendo acá, pero recuerden que la última se la cambiaron y ahora hace 6 ataques de manera aleatoria y cada una le, le quita 10% del turn meter al enemigo. Eh, ahora la reducción de meter es 15%. Pff, brutal. O sea que casi que... No, no puede ser tanto. Vamos a ver. 15 por 6. 90% de meter O sea, prácticamente le roba todo el turn meter Dice, cada ataque reduce el, el, el turmiter del enemigo un 15%. Y de manera otra transfiere una capa de un debufo de un aliado al enemigo. Está interesante. Bueno, a ver, esta parte de reducir el daño crítico y bajar el turmiter y todo eso. Es más, inclusive, yo creo que lo vuelve un personaje bastante viable en arena. No sé. En, en, en PVE porque podría ser también porque bueno, reduce, puede reducir ataque, daño crítico, probabilidad de hacer crítico, eh, mete escudo, tiene consolidación, bueno, tiene un montón de cosas. Puede ser un personaje O sea, en arena lo veo muchísimo. Tendría que ver en el resto de del contenido. En todo caso, eh, creo que sí es tan interesante los cambios ya después de ver las exclusivas y eso. Este, el tema de reducción del Tumite, que ahora es consolidación 2, que puede remover todos los debufos con que cura, pone escudo. Lo que está interesante, ya el Timi. Creo que sí se vuelve un poquito atractivo. Y por supuesto, cuando salga en la galería el jueves le haremos pruebas eh, para ver qué tal se comporta y, y ya puede tener un veredicto eh, definitivo de que que tanto valen la pena todo esto cambia. Por ahora, gente, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.